Hola amigos del Dato TV, ¿cómo están? Hoy día les quiero mostrar una adquisición nueva que tengo en mi colección de navajas EDC y o deporte o que llevas a diario. Y esta es nada menos que la CRKT. Squid. Me encanta. Hace tiempo la estaba buscando y la pude encontrar a un buen precio. Creo que ya están descontinuadas, pero se siguen vendiendo al menos en algunos lugares, como en Amazon, eBay. Otra cosa que me gusta es que está diseñada por Lucas Brunley, Brunley, que realmente hace diseños para varias marcas, entre ellas la Columbia River Knife and Tools, y hace colaboraciones como esta, que el Squid tiene la Pilar, la Mantum, pero esta es la que me encanta, digamos, la CRKT Squid. Algunas características interesantes de esta CRKT Squid, que es bastante especial porque está customizada. Algo que les voy a decir es que la Squid suelen ser muy, muy customizables. Esta está la versión original en Black Stone Wash, la hoja, y aquí también, digamos, en esta parte de la gacha. Pero esta fue customizada de una manera muy elegante, muy sobria y muy común, me gusta a mí, metal madera, que tiene metal, cuero, madera, o sea, imitación madera, porque este es un G10 liso, no rugoso. Y realmente me encanta la customización así. Cuando lo vi, la compré de inmediato. Tiene bloqueo del tipo frame lock y todo el frame está redondeado para que no tengas ningún punto o hotspot que te incomode a la isla o agarrarla de manera fuerte. Lo mismo que aquí en el G10. Realmente me encanta esta navaja. Yo tengo una mano pequeña, mediana, y realmente no necesito el cordón fiador, sino que se acomoda casi perfectamente. El jimping es un jimping agresivo, pero más no molesto. Muy, muy bueno. La hoja de corte son 6 centímetros. La hoja es de tipo drop point, tiene dos mesas, una lisa acá, una cóncava y después el filo. La punta está precisamente al medio de lo que es el total de la hoja, lo que le da una penetración bastante grande y resistencia. El acero es un 8CR13 MOV. MOV, lo cual le da un acero dentro de agradable presupuesto, por así decirlo, o de bajo presupuesto, pero bastante bueno. Para mí, al menos, digamos. Este acero tiene poca retención de filo, así que tienes que acostumbrarte a la medida que lo uses fuertemente, ya sea en madera, cuerda o lo que sea, mantenerlo siempre afilado. No quiere decir que luego de un corte vaya a tener que afilarlo, sino que después de un tiempo prolongado de uso. Es fácil de afilar por la forma de del filo, que es bastante fácil de afilar. Esta es mi nueva adquisición que quería mostrarles, el CRKT Squid Columbia River Knife and Tools.
Squid y diseñado por Lucas Brunet. Una belleza de EDC. ¿Qué les pareció?